y hermanas, hoy, conmemoración de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, nuestra diócesis se viste de fiesta por el acontecimiento extraordinario de la ordenación presbiteral de tres hermanos nuestros. Los diáconos Leonardo Freire, Agustín Mirabella y Patricio Tomé recibirán el sacramento del orden sagrado de manos de nuestro obispo, Monseñor Jorge Vázquez. Por la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, serán sacerdotes para siempre. Nos ponemos de pie para comenzar esta celebración cantando. Cantamos el canto número uno, El Dios de la Vida. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto.
Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarlo y proclamar. Buenas noches a todos, muy bienvenidos en nombre de nuestro obispo, Monseñor Jorge Vázquez, y de toda nuestra comunidad, particularmente la comunidad de la Catedral de Morón, queremos darle hoy la bienvenida. Bienvenida a todos aquellos particularmente que como familia van a vivir la alegría y el don inmenso de esta entrega y esta vocación de sus hijos, la familia Tomé, la familia Mirabella y la familia Freire. Junto con esa familia, la familia que todos juntos formamos desde la fe, la familia de nuestra diócesis, la familia del movimiento Puente, que hoy ha llegado de infinitos lugares de nuestra patria para compartir acá junto a nosotros. Esta parroquia, como bien nos ha enseñado nuestro obispo, es posta de caminantes. Estamos a punto de cumplir nuestros primeros 294 años como parroquia y eso nos marca y hace justamente que cada vez que alguien se acerque y comparta con nosotros la fe, se sume a esa innumerable cantidad de testigos y de hermanos que a lo largo de los siglos han formado parte y han estado cobijados hoy como nosotros por la Madre del Buen Viaje. Bienvenidos. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamar. Santo. Amén. La paz
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para escuchar dignamente y celebrar dignamente estos sagrados misterios y escuchar la palabra, reconozcamos nuestros pecados. Cantamos el número 2 de los cancioneros. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que te que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos y damos gloria a Dios. Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Dios de poder y misericordia,
Hiciste admirable al presbítero San Juan María por su entrega pastoral. Concédenos a ejemplo suyo y con su intercesión que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios hace brillar la luz en nuestros corazones. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor. Y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús, porque el mismo Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor fresca siempre tiene para mí consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Agua clara y pasto fresco de verdor. Aunque cruce en medio de la oscuridad, su callado será guía para mi desvelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque sombras tiemblen a mi alrededor. El Señor el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En mi mesa no hay lugar para el rencor. Me acompañan tu fervor y tu bondad en la casa.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. De su casa soy eterno morador. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El apóstol Pedro es confirmado por el Señor para la misión. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Les volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie.
Los ordenandos son llamados y presentados al obispo. El rector del seminario diocesano pide al obispo la ordenación presbiteral. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Leonardo Freire. Aquí estoy. Agustín Mirabella. Aquí estoy. Patricio Tomé. Aquí estoy. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Querido Padre Mauricio, ¿sabés si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Señor Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden presbiteral. Demos gracias a Dios. Al Señor démosle gracias. Al Padre que nos reúne. A Jesús que nos hermana. Tomamos asiento. Dar también y agradecer darle la bienvenida a mis hermanos obispos Oscar y Juan José, vecinos de la diócesis de Merlo Moreno. Gracias por estar y acompañar. Gracias a todos los que vinieron de lejos. Gracias, gracias, gracias. Nuestra iglesia de Morón vive hoy un momento de profundo gozo. Hace 23 años que no nos reunimos para ordenar a tres sacerdotes. Hoy eso es lo que estamos viviendo. Tres hermanos nuestros que van a ser ordenados al presbítero. Lo cual nos llena a todos de profunda alegría. La gran pregunta de hoy, uno puede tomar de la palabra que nos sirve a todos, pero que se la quiero dirigir especialmente a ustedes, Patricio, Agustín y Leo, y a todos los sacerdotes. Porque hoy es el día del sacerdote también. Hoy es el día del párroco. Hoy está presente esta realidad del sacerdote que, para definirlo de una manera, es misterio de amor. El sacerdote es misterio de amor. Por eso la palabra... ¿Me amás? ¿Me aman? Tú sabes que te quiero. Esta es la gran pregunta que el Señor nos hace y les hace. ¿Me amas? Esta pregunta está indicando que el sacerdote es un misterio de amor. Y es el amor lo que le permite al sacerdote, como le permitió a Pedro, entrar en una relación viva con Él, con Cristo. El que no ama no puede entender la fe cristiana y mucho menos lo que significa el sacerdote. No se trata de una comprensión intelectual, de una teoría, sino que es
una cuestión de amor a Jesús y desde Él a todos los hombres, especialmente a los más necesitados, a los más pobres, a los excluidos. La vida sacerdotal no tiene sentido sino en la línea de un amor auténtico que incluye a todos. Como decía Francisco insistentemente ayer, a todos. Todo en la vida del sacerdote tiene que irradiar amor. Su palabra tiene que ser una palabra auténtica de amor cristiano, dice el cardenal Pironio. La presencia del sacerdote es también entonces presencia desde acá del amor, es presencia de comunión. Es el hombre que hace la comunión, que genera la unidad y en definitiva la fraternidad. Por eso yo diría que la cosa empieza por casa, por el propio presbiterio. Desde ahí debe surgir ese amor. La vida del sacerdote, entonces, es una vida consagrada al amor. Por eso es capaz de construir puentes. Y es capaz también de destruir los muros de separación y de egoísmo. Queridos amigos, Patricio, Agustín, Leo, antes de que el Señor les confíe las ovejas, sus ovejas, acuérdense que son las ovejas de Él, así como lo hizo con Pedro, Jesús hoy les hace la pregunta fundamental. ¿Me aman? ¿Me amás? Esta pregunta los abre así a la misión. Jesús no les pregunta si se conocen bien la doctrina o si se sienten capacitados para guiar a la comunidad. Les pregunta si de verdad lo aman. Porque si no aman a Jesús y no experimentan ese amor, es inútil todo lo demás. No es una gestión lo que nosotros realizamos. Nosotros ponemos la vida en esto y nos entregamos desde el amor a todos. Es el amor de Jesús entonces, es el que nos abre y nos capacita para animar, para orientar, para alimentar, para apacentar, para cuidar, para expresar y encarnar la ternura de Dios. En definitiva, para hacernos cargo del rebaño. Y así se haga visible en nuestros gestos, en nuestras palabras, actitudes y acciones, el mismo amor del corazón de Jesús, el amor del buen pastor. El sacerdote expresa el misterio del corazón de Jesús. Dios tiene corazón. Queridos hijos, pues se los puedo decir a ti también hoy, especialmente Patricio, Leo y Agustín. Nuestra vida sacerdotal debe estar cada día más inmersa en ese misterio del amor que brota del corazón de Jesús. Esto es lo que define nuestra identidad. El sacerdote es el hombre de Dios que se convierte en camino, que a su vez posibilita que todos puedan llegar a la experiencia de ese amor identificándose con el corazón de Jesús, con sus sentimientos. Hoy Jesús los desafía para que con celo incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor, como pones vos en tu estampa de ordenación, tomado de la carta a los Romanos, el capítulo 12. Jesús le preguntó a Pedro por 3 veces si lo amaba. Pedro responde con humildad: sí, Señor, vos sabés que te quiero. Jesús le dice: si me amás de verdad, apacentá mis ovejas. Hacete cargo de la gente. Sé un verdadero pastor lleno de amor misericordioso. No tengas miedo a tener un corazón pleno de amor.
que la gente pueda descubrir en sus palabras, en sus gestos, que son curas que tienen corazón, que no tienen miedo de amar, ni de expresar ternura, bondad y delicadeza. Queridos Patricio, Leo y Agustín, irradien amabilidad, no sean un obstáculo que impida que la ternura divina pueda manifestarse a partir de ustedes. Apártense de toda rigidez. No crea que la gente les debe dar honores. Miren a ese santo pueblo fiel de Dios, al que estamos llamados, y sírvanlo. Estamos llamados a servirlo. La gente quiere mucho a los sacerdotes, nos quiere mucho. Confía en nosotros. Y una de las pruebas es que nos piden la bendición. ¿Por qué nos piden la bendición? Porque ven algo distinto. Porque perciben algo de Dios. No los defraudemos. Estemos siempre disponibles para escuchar. Si hay algo que necesita la gente, sobre todo luego de la pandemia que hemos padecido, es ser escuchada. La escucha es sanante. Nos viene bien lo que dijera el beato Enrique Angelelli, con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. El sacerdote encarna a Jesús, buen pastor. La experiencia del amor del sacerdote está asociada sobre todo a la experiencia del pastor, del buen pastor, que brota del peso del amor, de un amor capaz de entregar la vida todos los días. El ser pastor no es un honor, es un servicio de amor. De un amor que se hace más profundo cuando se toma conciencia de todo lo que se nos ha perdonado. ¿Cuánto amor de Dios? ¿Cuánto nos ha perdonado? Somos portadores entonces de un misterio de amor que es misericordia. Nuestro ministerio es servicio que brota de Dios, que nos reviste con su misericordia. Somos investidos misericordiosamente del ministerio apostólico. Si hay algo que debe caracterizar al sacerdote, es la sencillez, la austeridad y sobre todo la humildad, que surge de la conciencia de saberse un pecador perdonado, pero sobre todo, infinitamente amado. Y eso no terminamos de creerlo. No terminamos de creerlo. No creemos en el fondo de que Dios nos ama con locura. El sacerdote sabe que lleva un tesoro en una vasija de barro. Sabe de su fragilidad. Sabemos de nuestra vulnerabilidad. Pero también somos conscientes que el poder de Dios triunfa en la debilidad. Y que cuando soy débil, como dice Pablo, entonces soy fuerte. La humildad del sacerdote hará de él un auténtico servidor. Nunca dejará de ser diácono. Siempre estará dispuesto a arrodillarse ante los hombres para lavarles los pies. El sacerdote sabe bien que no es el centro ni el importante. De alguna manera debe desaparecer, porque como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes. Por amor de Jesús. Dentro de unos momentos serán consagrados y ungidos por el Espíritu Santo, por la imposición de mis manos, para hacer la revelación de un amor que lleva al extremo de entregar la vida por los demás. Nuestra vida sacerdotal expresa cada día, o debe expresar cada día, al Dios amor.
Y esto es lo que la gente busca en nosotros. Busca el misterio, no al hombre misterioso e inaccesible, sino el misterio, que es transparencia de Dios en nuestra vida. Dicho de otra forma, busca al hombre de Dios, porque tienen hambre de Dios, sobre todo en los momentos de dolor, en que todo parece oscurecerse y carecer de sentido. Pidámosle al Señor que nos haga crecer en la comprensión y en la compasión desde las entrañas de la misericordia para ser verdaderamente sabios y expertos en humanidad. Esa es nuestra especialidad, ser expertos en humanidad. Queridos Patricia, Agustín y Leo, la vida de ustedes, entonces, es expresión del gran amor del Dios, del que los mira, los elige, los llama y hoy los consagra para amar, para servir al pueblo de Dios como pastores capaces de dar la vida por las ovejas. La vida de ustedes, como la de Jesús, es misión de amor. Para finalizar, ser cura es ofrecer como María al pie de la cruz toda nuestra vida. Ser cura es ser siervo de todo hombre, siervo por amor. El sacerdote es el amigo de Dios para los hombres, como decía Pironio. Esto es lo que somos, siervos, servidores, pastores. Y aquí estamos con María, junto a la cruz de Cristo, junto a la cruz de los sufrientes, y queremos prolongar con Él esa entrega de amor, porque el sacerdote, queridos hermanos míos, es misterio de amor, pero sobre todo es un hombre misericordioso, un hombre capaz de custodiar la fe y la esperanza del pueblo. Amén. Amén. Agustín, Patricio, Leo, que sean muy felices. Permanecemos sentados, los ordenandos se paran y son interrogados por el obispo. Queridos hijos, antes de entrar en el orden del presbiterado, manifiesten delante de la comunidad su propósito de recibir este ministerio. ¿Quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor, guiados por el Espíritu Santo? ¿Quieren desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica? ¿Quieren celebrar con fidelidad y piadosamente los misterios del Señor, principalmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? ¿Quieren invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que les sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? ¿Quieren unirse cada día más a Cristo como sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con Él consagrarse para la salvación del mundo? Leo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione
la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Agustín, ¿prometés respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Patricio, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo comenzó en ti. Nos ponemos de pie. Con el canto de las letanías invocamos a la Santísima Trinidad por la intercesión de los santos. Los ordenandos se postran para manifestar la total disponibilidad y entrega a Dios. Nosotros nos ponemos de rodillas. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su gracia sobre estos hijos suyos a quienes eligió para el ministerio de los presbíteros. Nosotros.
ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Carlos de Foucault, ruega por nosotros. San Leonardo Murialdo, ruega por nosotros. Santo cura Brochero, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, Señor, nuestra oración. Bendice en su servicio a los miembros del clero. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que bendigas a estos seres. Escucha, Señor, nuestra oración.
estás en tu servicio. Escucha, Señor, nuestra oración. Hijo de Dios vivo, Jesucristo, nuestro hermano. Escucha, Señor, nuestra oración. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Escúchanos, Señor, Dios nuestro. Derrama sobre estos hijos tuyos la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal, para que la abundancia de tus dones acompañe siempre a los que ahora te presentamos para ser consagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie por la imposición de las manos y la plegaria de ordenación. El obispo ordena como sacerdotes a estos elegidos de Dios. Con profundo silencio acompañamos este trascendental momento. El obispo impone las manos, luego lo harán también todos los presbíteros presentes y luego realiza la plegaria de ordenación. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de su pueblo, de tu pueblo, para gobernarlo y santificarlo. Les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a su pueblo. Así también hiciste partícipe a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo,
se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico.
Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La diócesis de Morón tiene 3 nuevos sacerdotes. Ornamentos sacerdotales. Al padre Leonardo lo revisten los padres David Izarra y Gerardo Sedin. Al padre Agustín lo revisten los padres Mariano del Río y Arturo Fernández. Al padre Patricio lo revisten los padres Mariano del Río y Rodrigo Durini. Cantamos. Cantamos el número 8, Torrentes de Vida. Torrentes de vida, haz brotar en mí. Mi tierra sedienta suplica por ti. Nada puedo, Señor, sin tu gracia. Todo lo puedo contigo, mi Dios. Mueve mi corazón para que te reciba siempre. Abre mis ojos. Podemos sentar. Los nuevos sacerdotes son ungidos en las manos con el santo crisma.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecerle a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien ungió el Padre con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Los padres de los nuevos sacerdotes presentan al obispo el cáliz y la patena. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizás e imita lo que conmemorás. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibí la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considerá lo que realizás e imita lo que conmemorás y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibí la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizás e imita lo que conmemorás y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Los sacerdotes presentes les dan a Patricio, a Agustín y a Leonardo el abrazo de paz, dándoles la bienvenida al presbiterio. Cantamos. Cantamos el número 9, Fruto Nuevo de tu Cielo.
Sopla, Señor, te lo pido. Quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte. Envuélveme en tu brisa y en tu espíritu renovado. Hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, 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 Señor, tu grandeza. Sopla. Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tu mano. Mis hermanos, quiero
Son presentados el pan y el vino para la celebración eucarística. Cantamos. Cantamos el número 10, Voy hacia ti. Señor, todas mis medidas y los límites que le pongo a mi corazón. Yo dejo en tus manos este silencio que siento de mi adentro cuando no escucho tu de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney. Y así como a él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio, según la viva tradición apostólica, conservada en tu pueblo que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios, con variedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús con nosotros. Es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos tuyos que has constituido hoy presbíteros de la Iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan María Vianney, el Beato Enrique Angelelli, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu del Señor, rezamos con las mismas palabras que Jesús pone en nuestros labios. Padre nuestro, creo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos damos un saludo de paz. Señor, amén. La paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la vida en abundancia. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes nos siguen por las redes, tengan en este momento su comunión espiritual con todo amor. Las comuniones se distribuirán a lo largo del templo y serán indicadas convenientemente. Quienes comulguen sin TAC lo harán cerca del sagrario. Cantamos el canto número 12, Emaús. Aquí vamos, Jesús, caminando con vos, dando un paso, queriéndote elegir. Palabra dibuja la esperanza y nos dice que aquel que está en camino se mantiene vivo. Porque tu corazón habló, el nuestro cantará. Porque tu corazón habló, el nuestro cantará. Nos envías al partir el pan. Quédate con nosotros, no te vayas del mundo, Jesús. Quédate con nosotros, danos de tu paz, danos de tu paz. Cantamos ahora el número 11, Jesús, alimento que da vida. Será
Cantamos el número 13, Vida en Abundancia. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, que te soy fundador. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia. Soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, yo soy el camino. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, yo soy el camino. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial
robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Querían comunicar los destinos pastorales de los que se han ordenado sacerdotes hoy, para no esperar demasiado. Y sobre todo quería empezar por algo, ¿no? Esta misa tiene un sentido muy profundo, ¿no? Ese sentido de lo que significa el amor de Jesús y el seguimiento de Jesús en el amor. Y de alguna manera nosotros hemos descubierto eso. Hemos descubierto ese amor de Jesús que nos falla, que nos realiza plenamente como personas y que nos lanza a esa misión de expandir el amor y la belleza que significa el seguimiento de Jesús. No es proselitismo. Entonces, no vamos a hacer proselitismo. Vamos a hacer pastoral juvenil y pastoral vocacional. Y vamos a encargarle, el obispo le encarga al padre Agustín y al padre Patricio que sean sus delegados en la pastoral de jóvenes y en la pastoral Algo sabían ustedes ya. Bueno, quería comunicarles entonces que Patricio ha sido designado como vicario parroquial de San Judas Tadeo y de Nuestra Señora. Dejen terminar. Entonces, vicario parroquial Patricio de San Judas Tadeo y de Nuestra Señora de Itatí de Tuizango. Y el padre Agustín, y la acompaña, por supuesto, al padre Germán. Y el padre Agustín va a ser vicario parroquial de Nuestra Señora del Pilar y de Nuestra Señora de Fátima de Ituzaingó. Y ahí también está la capilla mediadora, ¿no? Pero el párroco es el padre Hernán. Y el padre Leo, vicario parroquial de San Carlos Borromeo, ¿no? Muchas gracias a todos por esta noche tan hermosa, por haber podido compartir este momento y le pedimos a Dios ahora que nos bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y tú.
Dios Padre, que dirige y gobierna la Iglesia, mantenga sus propósitos y fortalezca sus corazones para que cumplan fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Amén. El Señor los haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Amén. Amén. Que Dios los haga pastores verdaderos, que distribuyan la palabra de la vida y el pan vivo para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Antes de retirarnos, queremos dar dos avisos. El primero es decir que los nuevos padres permanecerán en la catedral para saludar y luego los invitamos a un ágape fraterno que tendrá lugar en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora en la calle García 749. Llenos de gozo por haber participado de esta celebración inolvidable, nos retiramos cantando. Cantamos el número 14, María Servidora de Dios. Sin pecado concebida.